porque agosto, 38 grados a la sombra y cientos de kilómetros por delante es una de las peores combinaciones a las que te puedes enfrentar, hoy en Hazte la Lista te damos las claves para conducir este verano. Abróchate el cinturón, que empezamos. Pero antes de ponerte al volante y meter primera, piensa que te puedes evitar muchos líos si dedicas unos minutos a planificar el viaje. Es tan fácil como entrar en la web de la DGT y ver cómo andan las carreteras. Aquí sabrás si hay retenciones, obras, incidencias o temas de meteorología como viento, niebla. Luego pásate por la pestaña El tráfico para echar un ojo a las precauciones concretas que te ofrecen para los siguientes 3 días. Cosas como dónde están las congestiones de circulación o cuáles son las horas complicadas para salir de los núcleos urbanos. Gracias a esta información podrás pensar un plan B antes de terminar cabreado en mitad de un atasco kilométrico. Unas gafas de sol filtran la luz y hacen que tu visión de la carretera sea homogénea. Vale, pero aún así tienes que estar muy atento a los cambios bruscos de contraste y luminosidad que hay cuando pasas por zonas de sombra o túneles y que pueden hacerte perder referencias visuales. Además, recuerda que justo encima de tu cabeza tienes un parasol que puedes usar a modo de visera, pero que no te quite demasiado ángulo de visión. Comerte 2 kilos de empanada y un bocadillo kilométrico de filete empanado es de lo peor que puedes hacer antes de conducir por una calurosa autopista. Piensa que una digestión media tarda entre 4 y 6 horas y que después del almuerzo hay una disminución de las capacidades de atención de un 10%. Conclusiones. La primera, almorzar ligero, es decir, verduras, carnes poco grasas y fruta en vez de bollería y chocolate. La segunda es no ponerte a conducir nada más terminar el postre. Si queremos hacer las cosas bien, lo suyo es esperar 120 minutos. Si no lo haces porque es súper peligroso, hazlo porque es ilegal. En España, por ejemplo, conducir descalzo en chanclas o sandalias no está penado específicamente, pero en el artículo 17.1 del Código de Circulación sí que lo está el hecho de no tener las condiciones idóneas para controlar el vehículo. Y en el caso de un mal calzado se puede traducir en una multa de 80 euros. Claro, por muy fresquito que vayas, imagina que uno de tus pies pega un resbalón tonto en el freno o el acelerador a 120 kilómetros en mitad de una concurrida autovía. Asusta, De la misma forma hay otras multas que pueden fastidiarte tus vacaciones playeras. La primera y más habitual es conducir sin camiseta. Ya sé que puede parecer una chorrada, pero si tienes un accidente y vas con el torso descubierto, el cinturón puede convertirse en una afilada cuchilla contra tu piel. Por cierto, ya sea por no quitar los ojos de la carretera o porque necesitas las dos manos sobre el volante, olvídate de conducir con el codo fuera de la ventanilla, comer al volante o manipular el GPS mientras conduces. Además de hacer una revisión íntegra a tu vehículo en la que compruebes cosas como el nivel de líquidos, las luces o los filtros, hay unos cuantos cuidados que deberías llevar a rajatabla. Antes de cualquier viaje, baja las ventanillas para igualar la temperatura exterior y la interior y así evitar sobrecargas en el aire acondicionado. Luego, no circules a más de 50 km por hora con las ventanillas bajadas para ahorrar combustible. Además, si vas a usar el aire acondicionado, lo mejor es hacerlo a unos 21 o 22 grados. Y cuando hayas llegado, no olvides aparcar a la sombra. Un coche al sol puede alcanzar los 60 grados, o lo que es lo mismo, magma volcánico. Sabemos que son desesperantes y eternas, pero va a ser muy difícil que te libres de una retención si entras o sales de un núcleo urbano en plena operación salida. Así que no queda otra que seguir estos consejos. Lo primero, facilita la incorporación de otros coches, aunque metan mucho morro. Lo segundo, no cambies continuamente de carril. Por mucho que te parezca ir más rápido, créeme que solo es un espejismo. Lo tercero es que no circules por el arcén, en donde puedes encontrarte vehículos averiados. Y lo cuarto es la distancia de seguridad, tan importante que se merece un punto aparte. Le pasa a cualquiera. En las retenciones estás media hora parado y de repente todo vuelve a la normalidad y de repente parado otra vez y vuelta a pisar el acelerador. Claro, con tanta interrupción se nos pasa la distancia de seguridad y luego nos llegan estadísticas como que 5 millones de conductores españoles reconocen no respetar estos metros vitales. Pero tranquilo, que evitar disgustos está tirado con la regla del cuadrado. Solo tienes que echar un ojo a tu velocímetro, quedarte con la primera cifra y elevarla al cuadrado. Es decir, 50 km por hora, 5 al cuadrado, 25 metros de seguridad.
7 maletas, 3 mochilas, una nevera portátil y 4 personas en un coche sinónimo de problemas. Mira, hace un par de años, RACE y Goodyear realizaron una encuesta a 1.000 conductores que iban a recorrer más de 200 kilómetros bajo el calor veraniego. Resulta que un 21% reconoció meter parte del equipaje en la zona de asientos. Solo para que entiendas la gravedad del asunto, a 60 kilómetros por hora, una maleta de 10 kilos se volverá de 560 por efecto de la inercia, el peso equivalente al de un toro de lidia. Por otra parte, uno de cada 5 reconoció llevar su coche sobrecargado y uno de cada 4 no revisaban la presión del neumático antes de salir de viaje. Estos dos últimos datos juntos forman un peligroso cóctel que provocará una importante pérdida del control del vehículo. Bueno, pues con esto y recordando que hay que descansar cada 150 kilómetros, ya tienes todas las claves para que tus vacaciones empiecen sin sustos ni malos rollos. ¡Feliz viaje!